Buenas a todos, hoy vamos a explicar lo que son los Warp Deformer y los Rotation Deformer en Light 2D. Tenemos el Warp Deformer, que es el botoncito de aquí arriba, que si lo pulsamos cuando tenemos una malla seleccionada, podemos cambiarle aquí el nombre. Juego. Deformer. ¿Sí? Tenemos varias opciones a elegir. Podemos elegir que sea padre del objeto que tenemos seleccionado, podemos hacer que sea elegir el padre de un deformer que ya tengamos o podemos dejarlo como básico, es como padre, siempre que seleccionamos una malla y le asignaremos que el deformer sea el padre. Esto es muy importante a la hora de mantener la jerarquía aquí en el panel de deformer. El número de Bezier y Conversion es el número de casillas que ocupará en la malla ocupará varias posiciones el deformer, lo que nos permitirá alterar o modificar, ¿vale? Los Bezier, como podéis ver aquí, es tiene tres puntos, posición 0, 1 y 2, con lo que nos dejan sería un puntito y dos puntitos. Los conversion serían las casillitas que se crearían creando la cuadrícula. Como es 5x5, crearía 5 cuadritos aquí y otros 5 cuadritos que serían las filas. 5 columnas, 5 filas. Vamos a crearlo. Muy bien, como podéis ver, ha creado 5 casillas y las 5 filas. Y ahora tenemos los dos Bezier. Como vemos aquí es un 1, vemos aquí el puntito verde, un puntito verde y otro puntito verde. Estos son los Bezier. Si no estamos conforme con lo que hemos creado, podemos alterarlo desde aquí. Es recomendable no incluir muchos porque afectarían al rendimiento. Es mejor dejarlo por defecto a 2 y 5. Vale. Un deformer, como es el warp, nos permite girar la malla que hayamos hecho. Podemos alargarla, ensancharla. Podemos disminuirla a los dos en un sentido. Si pulsamos el Alt, podemos hacer que se agrande o se empequeñezca desde el punto central. Vamos a ponerlo la posición original. Y así más o menos. Podemos, gracias a los puntos y a las cuadrículas que hemos creado, podemos modificar la malla. Tenemos y esta esquina. Si pinchamos en ese puntito rojo, miraré a ver si puedo acercarlo, ahí está, se puede aquí ver, podemos modificarlo, reducir. Entonces, gracias a esto podemos alterar nuestra figura. Por ejemplo, teníamos un cuadrado y ahora podemos poner un trapecio, un poquito mal, pero bueno, podemos coger la idea. Podemos modificar los elementos hasta la posición que nosotros queramos. Es decir, tenemos un cuadrado en una posición 2D y ahora tenemos esta sensación de que le hemos metido algo de profundidad a nuestro cuadrado. Voy a ponerlo a posición original. Entonces, gracias al Warp Deformer. ¿Vale? Ahora tenemos los Rotation. Los Rotation, que asignan igual. Rotation. ¿Vale? Muy bien, lo seleccionamos y tenemos aquí, veis que es un circulito y un halo que sale desde el centro del círculo y se ensancha. Vale, la manera que tenemos para poder moverlo es, si pulsamos el control y pulsamos en el punto, veremos que sale en azul y lo podemos desplazar. La acción de esto es para que si tenemos configurado el elemento, si por ejemplo yo ahora pincho aquí y lo armuevo, movería el objeto en sí. Si yo quiero rotar el objeto, veis que ha aparecido las dos flechitas, una hacia derecha y hacia izquierda, mantengo pulsado y arrastro. Y giro el cuadrado desde la posición que tenía central. Si por ejemplo yo ahora quiero que en vez de centrarse, de moverse el cuadrado desde el punto central, lo quiero desde uno de los laterales. Entonces yo pincho con el control, arrastro y lo llevo a una esquina. Ahí está.
Y ahora, haciendo la misma operación, pincho y arrastro. Entonces, hemos hecho que la rotación sea a partir de este punto. ¿Qué queremos? Otro punto. Lo podemos poner aquí en la posición central. Y lo mismo. Como veis, la rotación la hace desde ese punto central que tenemos aquí marcado. Podemos alargar el palo. Si pulsamos el Alt, podemos alargar el palo o podemos hacerlo más chico. De tal manera que nuestro... Perdón, he perdido el clic. Podemos hacer que nuestro punto sea más grande o más amplio. No, realmente no afecta al movimiento, pero si yo, por ejemplo, lo empequeñezco aquí, me es más difícil de ver dónde está. Entonces, lo mejor es, a lo mejor, en una posición en la que podamos verlo y hacer el giro. Como podéis ver, aparece un pequeño ventanita de diálogo que me indica el ángulo que lo estoy moviendo. Por ejemplo, para hacer coordinar elementos, digo que tengo aquí a 0 y lo quiero mover a 90 grados. ¿Cómo lo hago perfectamente? Pues, mira, ya lo puedo hacer aquí, 90 grados. He movido el rectángulo. También podemos hacerlo desde el inspector. Es decir, en vez de 90 grados, podemos escribir 45 o 60. Ya depende de cómo queramos trabajar, si arrastrando o escribiéndolo manualmente. Ahí está. Vamos a posición horizontal. Tenemos otro otro deformer, que es Path. Que es este. Este tiene una peculiaridad, que tú lo que vas creando es diferentes puntos que están unidos. Muy bien. Entonces, tú puedes mover esos puntos a lo largo de la escena. Como están unidos, tú puedes mover un punto y todos moverán acorde a lo que has hecho el movimiento. Se nos ha ligado ninguno. Vamos a borrarlo. Lo podemos borrar desde aquí. Podemos añadir puntos, borrar. Borramos este punto, que no nos sirve, porque no se ha sido asignado, y voy a asignar uno aquí. Ya lo tenemos vinculado y podemos mover. No es un deformación muy parecida al World Deformer, pero a lo mejor si tuviésemos una línea o un cabello, podemos hacer, voy a reducir esto, vale, sí, alargarlo, poner al pulsado para hacerlo desde el centro. Bien, tenemos esta información y ahora quiero un punto aquí, punto aquí, punto aquí. Ahí está. Entonces, yo tengo, no he seleccionado el guarco. Voy a hacerle zoom. Voy a empequeñecer este cuadrícula. Y vemos que se deforma no muy bien, porque realmente no está perfecto, pero nos puede dar la sensación de que podemos jugar con ello. ¿Veis cómo podemos hacer formaciones? Ya es ver qué funcionalidad. Yo lo normal es usarlo con las cejas, porque puedes crear elementos. Esto al no estar muy bien realizado el cuadrado, no queda perfecto. Ya en siguientes tutoriales investigaré un poquito mejor cómo hacerlo, para que tengáis un ejemplo más claro. Ahora vamos a explicar la herencia. Cuando creamos un deformer, por ejemplo, a crear para el cuadrado, vemos que puede ser creado como padre del objeto seleccionado. En esta ocasión tenemos el cuadrado. Entonces, lo creamos y nos aparece aquí el deformer nuevo y el cubo que tenemos asignado. Si, por ejemplo, queremos que el círculo también pertenezca al cuadrado,
Podemos seleccionarlo y arrastrarlo. O también desde el inspector podemos colocarlo. De tal manera es que para este mismo deformer, si nosotros lo movemos, moverá todas las mallas que tenga asignadas. La desligo. ¿Qué hacemos cuando tenemos un deformer, vale, y queremos moverlo gracias a los parámetros? Para esta ocasión usaremos el ángulo X y el ángulo Z. Y el ángulo Y, perdón. Tenemos el ángulo X, seleccionamos el deformer y asignamos en el ángulo X 3 puntos. Moveremos hacia izquierda y hacia derecha. Ahora mismo está en la posición central, quiero moverlo a la posición izquierda. Si pulso el Shift, se moverá en esa posición y solo en la posición X. Me voy a la posición y lo muevo hacia la derecha. Muy bien, ya tenemos el movimiento hecho a través de parámetros. Ya lo tenemos estipulado. Si no importa que movemos más para allá, el objeto no va a moverse más de aquí. Si lo colocamos a la izquierda, el personaje, en la animación o cualquier cosa que vayamos a hacer, el personaje no se va a mover de este punto en el que se encuentre ahora mismo. Lo ponemos en la posición central, asignamos la posición Y y le damos a central. Esto es importante porque lo vais a ver ahora. Si yo muevo este punto hacia acá y este punto hacia acá, ¿vale? Toda la información que grabe yo en este punto va a ser guardada. Entonces, si yo muevo pulsando el Shift hacia abajo, si yo desplazo el punto hacia aquí, ¿veis a dónde ha ido el cuadrado? Se ha vuelto a posición central, pero no se ha guardado el moverlo yo hacia abajo. ¿Por qué? Porque la posición de abajo se ha quedado guardado en esta. ¿Veis cómo la malla ahora sigue ese movimiento? Es por eso que es importante siempre que cuando trabajemos con dos puntos, siempre mantengamos uno de ellos en la posición central. Ya la explicaré. Bueno, ya habéis visto la razón. Sí, ha quedado configurado en esa posición. Entonces, pongo la posición central y es justo en esta posición central del que no vamos a trabajar, es donde vamos a asignar los movimientos. Asignamos hacia abajo y asignamos hacia arriba. Ahora, ¿vemos? Mira, ahora ya se mueve correctamente. Es decir, se mueve hacia derecha y abajo, derecha y abajo. Si lo ponemos a su posición central, no hará nada. ¿Por qué? Porque en esta posición no la tenemos asignada. Baja y aquí tampoco. Ahora explicado por qué. Cuando nosotros creamos un parámetro, aquí tenemos el parámetro, voy a abrir el settings, tenemos el ángulo X que nos dice un mínimo de menos 30, un estándar de 0 que se le da a la posición central y un máximo de 30 que es la posición a la derecha. Cuando se pone esto, sigue unas reglas que es todo lo que vaya hacia la izquierda, en este punto, ha de ir hacia la izquierda o hacia abajo. Si este punto va hacia la derecha, toda la malla, cuando la vayamos a configurar, ha de ir o hacia la derecha o hacia arriba. ¿Y eso por qué? Porque el Light 2D tiene una herramienta que podemos hacerla desde aquí, que es sintetizar corners, o podemos pulsar control y 4, que nos abre esta pequeña ventanita donde nos indica dos parámetros a elegir: parámetro 1, parámetro 2, que es ángulo X, ángulo Y. Tenemos los dos, ángulo X, ángulo Y, y del objeto seleccionado. Podemos modificar para todos los objetos que tenemos con deformer, solo objetos dibujados,
solo a deformer o al que ya tenemos seleccionado, ya dependiendo lo que queramos. En especial yo prefiero trabajar con el objeto que ya tenemos seleccionado. ¿Qué hace esto? Esto, cuando voy a cancelarlo para que veáis, veis aquí que hay como dos eslabones. Si pulsamos sobre el de arriba, se engancha con el de abajo. ¿Qué nos brinda esta herramienta? Como veis, que han aparecido ahora aquí tres puntos más. Tanto han creado tres columnas y tres filas. Esto nos brinda la opción de poder modificar el cuadrado y moverlo alrededor de los puntos que hemos hecho. Entonces, a la hora de nosotros sintetizar las esquinas, el programa ya automáticamente, tomando el punto aquí y aquí, nos crea este punto. Cuando tenemos para este, nos asigna este y este. Hace unos vectores automáticos y nos determina la posición exacta. Le damos a aceptar. Y ahora vemos cómo baja, sube, se pone en la posición de arriba, aquí a la derecha arriba, la posición del centro derecha y derecha abajo. Ya nos lo hace automáticamente y podemos mover el personaje en círculos, o en este caso la malla. Esto es una ventaja de poder crear este objeto con sintetizar las esquinas. Nos ahorra trabajo. ¿Qué pasa si no siguiésemos el orden que he dicho de cuando desplazamos el punto hacia la izquierda, es hacia la derecha, hacia la izquierda, y si es hacia abajo también? Voy a quitar el ancla y voy a asignar aquí en el punto Z, aunque no debería ser normal, y apuntar esto. Si hago yo, por ejemplo, aquí, ¿vale? Lo dejo en central. Y voy a hacer lo mismo que en el ángulo X, pero en el ángulo Z. Entonces, aquí, en vez de poner en el punto central, si en vez de ir a la izquierda, lo hiciese hacia la derecha. Bien. Ahora me voy a esta posición y lo muevo hacia la izquierda. Ahora voy a sintetizar los corners de Y y Z. Pulso desde aquí en vez de control X. Y ahora tengo que selecciono el ángulo Y y el ángulo Z. Ahí está. Entonces voy a linkearlos. Atentos. Mira lo que hace el objeto. Oye, yo le estoy dando para arriba, pero me la han mandado para abajo. Voy a mandarlo para abajo. Oye, que me la han mandado para la izquierda. Y para la derecha. Voy a subirlo aquí. Me lo has invertido. Es lo que ha hecho. Es invertir los puntos porque yo no lo he asignado correctamente. Ha creado un círculo inverso, que a la hora de nosotros gestionar la animación nos crearía muchos problemas, porque si yo quiero ir para arriba, el orden correcto sería pulsar hacia arriba y hacia la izquierda. Voy a deshabilitarlo. Y ya está, quitado. Entonces, esto es el orden correcto. Ha llegado el momento de hablar lo que es la herencia en el panel de deformer y en especial a la hora de crear los deformers. Tenemos varias formas de trabajar con los elementos que tenemos aquí en el panel de trabajo y a la hora de cómo interactúan cada mesh con otros mesh. Por ejemplo, si yo quiero que este cubo se mueva hacia la derecha, voy a configurar tres puntos en el ángulo X, ¿vale? Lo muevo hacia la izquierda y hago que se mueva el cuadrado. Quiero que se mueva a la derecha y desplazo el cuadrado hacia la derecha. Ahora, quiero que el círculo siga el cuadrado. Entonces, veo el círculo y le tengo que asignar al ángulo X otros tres puntos para que se mueva en correspondencia con el cuadrado. En este caso, lo desplazamos y lo situamos en medio. Al centro, correcto. Y nos vamos aquí.
Muy bien. Entonces, hemos conseguido que si le damos al filtro, tenemos solo los parámetros que tenemos asignados para cada mes, que el círculo sigue al cuadrado correctamente. ¿Qué ocurre si ahora, por ejemplo, el círculo, vamos a pensar que es la pupila del ojo, entonces queremos moverla hacia derecha o izquierda independiente de la posición en la que esté? Entonces nos vamos a 8x y asignamos otros tres puntos. Posición central sería esta. Lo movemos un poquito a la derecha. A la izquierda, perdón. Hay que encaje. Ahí está. Ahora, por ejemplo, ya lo que sería el ojo se movería a través. ¿Qué ocurre? Que yo ahora estoy aquí y quiero mover el ojo. No lo puedo mover porque en esta posición no lo tengo asignado. Entonces tendría que asignar aquí, volver a colocar el ojo en su posición. Y ahora, como vemos, sí lo ha hecho y se mueve. Pero ¿qué ocurre en la parte izquierda? Si yo muevo hacia la izquierda, no está configurado y lo tengo que mover. Ahora sí lo tenemos. ¿Y qué vuelve a pasar? Que es que en esta posición tenemos que configurar el círculo para moverlo a la derecha. Ahora ya teníamos las tres configuradas para que el ojo se moviese dependiendo de la posición en la que está. Esto parece así muy sencillo porque lo tienes que configurar y más o menos es por cada punto que tengas aquí asignado y tienes aquí 3, pues por ejemplo son 1 por 3, 2 por 3, 3 por 3. Entonces tienes que configurarlo 9 veces por cada, o sea, por cada punto, otros 3 puntos más. Cuando tienes varios parámetros y vas añadiendo elementos, como por ejemplo ahora, si yo quiero que el ojo se vaya hacia abajo, tendría que configurar el ojo, una para la posición central, uno para la izquierda, otro para la derecha. Que quiero que el ojo esté en esta esquina y quiero que vaya hacia abajo. Tendría que estar configurando todo uno paso a paso. Y eso es un inconveniente, porque a la hora de hacer cualquier cambio, te altera todo. Necesitas modificar y hay veces que tienes que alterar muchos elementos, o como por ejemplo los que no usen la versión Pro, los que estén con la Trial, solo pueden contar con añadir keyframes a dos parámetros a la vez. ¿Cómo solucionamos ese impedimento? La mejor manera que tenemos, voy a resetear todos los puntos para volver a hacerlo de nuevo. Aquí está. Ahí se le añade. Voy a quitarlo del cubo también. Lo tenemos a posición central. Para ello, nos usamos de los Warp Deformer. Voy a configurar el cuadrado. Le asigno un nombre para que lo podamos ver rápidamente cuál estamos usando. Y lo voy a llamar XY porque será el que se encargue de mover el cuadrado hacia derecha arriba, derecha abajo, derecha izquierda, en los ángulos X e Y. Como vemos, lo tenemos aquí de hecho, le asigno los tres puntitos, vamos a configurarlo. Izquierda, derecha, más posición central, abajo, arriba, control 4 para sintetizar los corners, que esté correcto y ya está. Vale, ya tenemos el cuadrado. Ahora podemos hacer que el círculo, que ahora mismo está independiente y no se mueve con el cuadrado, se mueva con el cubo. Entonces tenemos dos opciones, o uno, a pinchar y arrastrar, o desde aquí, desde el deformer, seleccionarlo. Ya está. Entonces ahora
El círculo sigue al cuadrado. Pero ahora queremos que el círculo se pueda mover dentro del cuadrado independientemente de la posición en la que esté. Como solo podemos tener dos parámetros aquí, ya los tenemos ocupados. Entonces, ¿qué hacemos con el círculo? Asignamos otro WhatDeformer, lo llamamos como queramos, y nos creará un deformer que es hijo del cuadrado. Entonces nos vamos aquí a lo que sería el ojo, asignamos tres puntos, en el i también, y ahora lo movemos a izquierda, siempre que se mantenga dentro del cuadrado, a derecha, posición central. Recordar siempre, cuando hagáis esto, resetear los puntos a posición central a la hora de mover los siguientes, para que a la hora de después en sintetizar los corners lo haga correctamente. Nos vamos abajo y nos vamos arriba. Sintetizamos corners, el ball X, el Y, correcto, y ya lo tenemos hecho. Ahí está. Ahora tenemos que el círculo se mueve a lo largo del cuadrado. ¿Qué ventaja hemos hecho y conseguido con esto? Voy a seleccionar los dos corners, el filtro, y ahora tenemos los ángulos. Voy a dejarlo por ahora así, voy a agrandar el panel para que lo podamos ver. Uy, no. A ver, ahora sí. Vemos los puntos. Tenemos el cuadrado, como ya hemos asignado, podemos moverlo hacia arriba, hacia abajo y en la posición en la que nosotros hayamos determinado. Voy a ponerlo aquí arriba. Y ahora, como este deformer, que es el que pertenece al círculo, a su vez puede seguir dentro de su posición sin perder. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues solo hemos configurado el cuadrado y el círculo por separado. No hemos tenido que relacionar puntos ni nada. Entonces hemos reducido nuestro trabajo, nuestro tiempo de trabajo, a la mitad. Es decir, no hemos tenido que configurar cada elemento a su vez en conjunto. Hemos trabajado cada parte en separado y lo hemos añadido. ¿Qué hacemos si, por ejemplo, ahora queremos añadirle una rotación a este deformer? A seleccionarlo, solo punto, añadimos un rotation, grande, square rotation, como padre del elemento. Podemos crearlo ya como hijo o como otro elemento, lo dejamos como padre. Y vamos a desplazarlo aquí hacia abajo. Ahí está. Habéis visto, ahora tenemos el padre, el hijo de la rotación y el hijo del deformer, del cuadrado. Ahora queremos girarlo. Entonces, seleccionamos la rotación, añadimos tres puntos al ángulo Z y hacemos lo mismo. Voy a hacer un poquito más preciso, entonces voy a irme aquí y voy a escribir menos 30. Me voy a la posición siguiente y en vez de 0 añadimos 30. Ahí está. Y ahora tenemos que el cuadrado y el círculo rotan a izquierda o derecha. Y ahora, como podréis ver ahora, justamente esta es la posición que tiene el objeto en la posición central. Pero como el cuadrado deforme tiene sus puntos asignados, podemos desde la posición, vamos a señalar en rotación para que lo veáis, justamente esta es la posición 0. Entonces yo a través de esa posición puedo bajar el cuadrado
y se moverían acorde. Que lo tengo en esa posición, puedo rotarlo desde esta. Y solo hemos cambiado el ángulo Z. Entonces, ya tenemos con unos pequeños puntos y atributos asignados y la herencia, todo el trabajo modificado. De tal manera que nos ha ahorrado tiempo y trabajo para poder hacerlo. Tenemos el círculo, si hacemos la rotación, tenemos que se mueve justamente en la posición relativa al padre. Igual que el cuadrado se va a mover en posición relativa a la rotación que está ahí marcada. O sea, posición central mantiene su posición cuando estaba centrada, mantiene la misma posición, pero ahora su ángulo X y ángulo Y van correspondiente a la posición que tenían cuando estaban en la posición central. Está muy bien cuando tú tienes un cuerpo y quieres girarlo. Entonces, haces que se pueda mover y también rotar. Y por ahora, en principio, es esto con los deformes. Ya a la hora de queremos incluir otro elemento, aquí el círculo, tenemos, no tiene ninguno asignado, podemos asignar el deformer que se cierre, ¿no? Como si fuese que se haga más pequeñito, ¿no? Que la pupila se contraiga. Para los que estáis usando la versión que es trial, lo suyo sería en el círculo crear. Aquí vamos a poner en open, vamos a asignar dos puntos, posición 1 sería abierto tal como está ahora y en posición 0 cerrado. Entonces voy a hacer que usando el alt y el shift para que mantenga la misma posición, hacerlo más pequeño. Entonces tenemos que se agranda y ahora no importa lo que hemos hecho de empequeñecerlo o más grande, porque vas a mantener siempre la concordancia con estos puntos. Realmente, si veis aquí el deformer de padre que tiene, te marca ya la posición donde debería estar cuando estaba grande. Y nos vamos moviendo por las zonas. Gracias a esto, ir creando de pequeños deformes, pequeños padre e hijo, vamos creando el modelo de tal manera que a la hora de trabajar nos ahorre tiempo, esfuerzo y sobre todo dolores de cabeza a la hora de configurarlo. Como podéis ver aquí, cada parámetro tiene asignado un nombre ya, ángulo X, ángulo Y, lo que te permite es el personaje que hayas creado, la figura que estés trabajando, de moverlo. El ángulo Z es encargado de girar. El ojo para verlo, la sonrisa del ojo, esto es la pestaña, cuando la tenemos normal estaría en una línea recta. Si queremos que sonría, pues la curvamos hacia abajo. Que queremos otro tipo de sonrisa, la curvamos hacia arriba. Ese parámetro es el que determina eso. Es recomendable usar estos parámetros que nos vienen aquí indicados, porque a la hora de hacer una animación, yo, si este personaje está usando la de abrir el ojo y cerrar el ojo, si uso una animación que use este parámetro para abrir el ojo o cerrarlo, va a llamar a este parámetro. Entonces va a hacer lo mismo. Igual que un personaje que tengamos que muevan los ojos de izquierda a derecha, va a utilizar estos parámetros. Si para ese parámetro usamos el cuerpo, a la hora de copiar una animación, va a afectar a ello. Entonces es recomendable siempre seguir este esquema. Las pestañas, el ángulo de las pestañas, si le metemos alguna deformación a las pestañas, que la boca esté
abierta o cerrada, que se deforme para decir A o U. El chic sería lo que es el sonrojarse o alguna cosa que le queramos poner, y el movimiento del cuerpo. Entonces, aquí tenemos lo que nos seguía. Creo que la versión de Trial solo tiene un límite de hasta 30 parámetros. Entonces, vamos aquí a settings y vemos que tenemos 27. Solo nos deja una opción de 3 más. Esto nos limita un poco de cara a poder trabajar con nuestro personaje. Entonces, lo que se puede hacer es intentar, pues, quitar parámetros que no usamos, como por ejemplo pueden ser las pestañas. Nuestro personaje, pues, a lo mejor no puede curvar las pestañas, pero sí podrá moverlas hacia arriba, hacia abajo, y añadirle otros elementos o cualquier otra cosa que queramos hacer. Entonces, a lo mejor, si nosotros no queremos que mueva el pelo con la física, pues podemos quitar estos tres, los de hair, y añadir otros. Y ya es viendo nuestro personaje, nuestras posibilidades de hacerlo y jugar con ello. En siguientes secciones, pues explicaré lo que sería crear un cerrar de un ojo con pestañas, párpados, lo que sería el iris. Y por ahora yo creo que, y explicaré un poquito más a fondo lo que sería la herencia de cara a crear esos elementos. Por ahora, pues espero que os gusten los tutoriales y seguir viendo mis vídeos. Muchas gracias.